Bueno, muy contento de poder hacerlas, de hacer la 11ª edición ya de la Peña de las Arenas. Bueno, la invitación es para mañana a partir de las 19 horas en el anfiteatro María Cristina Casadei. Ahí vamos a estar con un montón de artistas locales que se van a hacer presentes, entre los que están Marco Saldaña, Cicel Bustos, Georgina Herrera, Lucas Lefinir, Pocho León. Giselle Bustos, que ya, creo que ya lo dije, vamos a estar con mi banda también compartiendo, y bueno, un montón de artistas que van a estar haciéndose presente, y dejamos la invitación para que se acerquen con su reposera, su conservadora. La idea es compartir un buen rato de música y de danza, más allá de la situación actual, ¿no? Que cuesta un montón, por eso estamos muy felices de poder concretarla. Y bueno, eso, invitamos a toda la comunidad de la comarca que se acerque. Tocando el tema de los artistas es la parte más sencilla, porque los artistas locales siempre tienen mucha predisposición por estar. Vos los llamás, aún no sabiendo el presupuesto, si va a haber presupuesto, y ellos te dicen que sí, que no importa. Así que esa es la parte más sencilla. Lo difícil viene después, ¿no? En lo administrativo y en ver de dónde financiar todo, ¿no? Por suerte este año el municipio, la subsecretaría de Cultura del municipio nos da una mano con una parte de todo lo que es lo administrativo. Y bueno, después hay un par de gente local, de emprendedores que también se hacen presente, por suerte. Aún así no cubrimos todos los costos, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Es ir y compartir. Y como te decía, los artistas de acá de la comarca son muy solidarios y ya tienen un sentido de pertenencia para con la peña que es hermoso. Y bueno, por esa misma cuestión siempre sale todo muy bien, todo muy lindo, así que esperamos a la gente que se... Esto va a ser mañana sábado a partir de las 19 horas. Sí, ahí arrancamos con bueno, estos grupos de danza que van a estar participando y artistas locales, y calculamos que va a durar hasta la 1 de la mañana, 1:30, por ahí.